Síndrome de Rasmussen. Esta enfermedad era única en el Ecuador. Cuando el doctor francés me vino a operar, esperé encontrar mi cerebro totalmente destruido. Pero lo encontró intacto, sano, sin ningún problema, sin ninguna falla, normal como es. El doctor se quedó muy sorprendido. Me dijo que era un milagro o que el producto VidaCell era milagroso. ¿Y cuánto tiempo tienes tomando VidaCell? Estoy tomando 4 sobres, café, almuerzo y merienda y antes de acostarme a dormir. ¿Cuánto tiempo tiene tomando ya ahorita? Tiene 6 meses. Va para el año, claro. Va para el año. ¿Cómo era la situación de Alex cuando...? Tremenda. 4 veces lo puso en una silla de ruedas. La mitad del cuerpo se le paralizó. No tenía movimiento en la pierna, izquierda ni en el brazo. Y convulsionaba 400 veces diarias. O sea, día y noche. No paraba de convulsionar. Y unas convulsiones desastrosas, que se le viraban las manos, los piecitos, el cuello. Era tremendo. Una cosa es contarlo y otra cosa es haberlo visto. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad. ¿También toma la meditación? ¿Perdón? ¿Solamente toma VidaCell o también acompaña la meditación? No, solo ahora, por el momento. Pero desgraciadamente aquí en el país se hicieron estudios y nadie dio con esta enfermedad. Y comenzaron a tratarlo, a medicarlo y lo hicieron epiléptico. Sí, entonces y la raíz que comenzó, que le hicieron la operación a él y el doctor le dijo que no tome más medicamentos porque él no era epiléptico, sino que lo habían hecho epiléptico y lo limpiaron por 3 meses y de ahí para acá él solo toma VidaCell, no toma ninguna clase de medicamentos. Y gracias a Dios y a este producto que es fantástico, le digo, porque aquí está la prueba viviente. El niño o quedaba descerebrado o le daba un infarto respiratorio. Y ya le digo, él a los 6 meses quedó totalmente en silla de ruedas. Al cabo que el señor Paul Scott me contactó y me enseñó el producto y él me dijo que quería que el niño lo tome. No les miento así porque es Dios, hay un Dios y está presente él. Y el niño comenzó a tomar, el niño en la noche no dormía, solo era, se ahogaba, o sea, como que roncaba despierto, no podía dormir. Entonces me decía la doctora que tenía que estar al lado de él con mucho cuidado porque le podía dar un paro respiratorio y se quedaba ahí. Sí, entonces, no era el mío, mira. Entonces, él toda la noche era así, roncaba, y tenía que estarlo mirando de un lado a otro. Yo no dormía, yo estuve casi de 8 meses sin dormir en la noche, cuidándolo a él. Y después que, al cabo de 15 días, así 15 días, de comenzar a tomar el producto, comenzó a bajarle. Al mes el niño ya dormía tranquilo. Sí, y ya le paró eso, primero fue con el problema respiratorio, disminuyéndole. Le cuento que a los 4 meses de tomar el producto me encontré con la sorpresa que yo llegaba a mi casa y lo encontré él parado de la silla de ruedas. Digo, papi, ¿qué pasa? No, me dice, déjame. Y dio los primeros pasitos. 2 meses después ya el niño caminaba. Antes de operarlo a él, yo vivía en un mezanine. Antes de operarlo a él, un mes antes de operarlo, y el niño me subía a las escaleras nuevamente. Entonces se lo operó por lo que decían que el síndrome había que desconectar la mitad del cerebro. Porque o quedaba el niño, ya le digo, quedaba y se descerebraba o le daba un paro respiratorio. El gobierno, ustedes tienen que darse, el gobierno me ayudó. El presidente de la República trajo un doctor francés y equipó un quirófano en Quito. Uniendo todos los quirófanos del Ecuador, no hacían uno para la operación del niño. Y equipó un quirófano en Quito y trajimos al doctor. Era una operación de 14 horas.
A las 2 horas y media el doctor salió. Y yo me asusté. Y dije, ¿qué pasa algo? Entonces él me dice, no, tranquilo, me dice, ya terminé, me dice. Digo, ¿pero qué pasó? Me dice, esto es un milagro, dice. Yo he abierto al niño, dice, y le he encontrado el cerebro intacto. Yo pensaba encontrárselo destruido, dice, por lo que 400 convulsiones diarias durante casi año y más, me dice, es para que el cerebro del niño esté destruido. Dice, y yo le había contado sobre que le estaba dando un nutriente. Me dice, esto es un milagro de Dios o el producto que tú le estás dando es milagroso, dice. Ahora me dice, el niño va a estar dormido, me dice, durante 6 horas. Me dice, si tiene algún síntoma o a la final puede estar 4 días, dice, sin reaccionar. Me dice, esto es un buen signo, dice, 2 horas y media. Yo creo que va a ser un éxito la operación, me dice. Pero acuérdate, me dice, que yo te dije que esta operación, dice, como se le anda en el cerebro, el niño puede quedar, dice, sin conocerte, y va a poder tener que volver nuevamente a aprender todo como un niño recién nacido. Va a tener que hablar, caminar, dice. Pero la sorpresa fue que venían saliendo con la camilla y el niño se levantó, mami, mami, a llamar a la mamá. El doctor hizo así, no, tranquilo que todo va a marchar bien, me dijo. Pero el niño nació bien. Completamente, normal. Y en un momento a otro. A los 7 años, el niño era abanderado de su escuela. Un niño muy inteligente. A los 7 años comenzó. Caída, nada. Nada. Comenzó con un movimiento involuntario de un dedo. Con eso comenzó. Después le, como que algo le puso así por la boquita. ¿Tiene algún problema muscular? Nada. La Kennedy, la Alcíbar. Yo gasté todo. Yo vendí mi carro, mi casa, todo el fruto de lo que yo he trabajado toda mi vida. Lo invertí en él. Y tuve que pedir ayuda al gobierno, porque me quedé sin dinero aquí. Ya le digo, no hicieron nada. Solo hicieron es gastar el dinero. No dieron con nada. Con nada. Bueno, el síndrome de Rasmussen, solo 8 personas en el mundo han tenido esa enfermedad, ¿no? ¿Síndrome de qué? Rasmussen se llama, es una enfermedad pues obviamente muy rara, pero lo bueno es que pues ya Alex se está recuperando, está haciendo sus rehabilitaciones y no sé qué otra cosa le quieres decir a la gente ya para que continuemos con la reunión, Alex. En primer lugar le agradezco a Dios al señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, al señor Marco Pérez y al señor Paul Scott, que me ha ayudado bastante. Y espero que me sigan ayudando. Muchas gracias. Hey, Alex, I got a question. You know, I haven't seen you in 3 months, and it looks like you've improved incredible since October 25th. Dice que después de octubre 25 él te ha dejado de ver por 3 meses y pues parece que has estado creciendo bastante. ¿Sí? Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y qué has estado haciendo? ¿Qué actividades has estado haciendo? ¿Sigues con la rehabilitación? Corriendo, jugando, dibujar, jugar con mi hermano, todo. ¿Sí? Ya. Qué bueno. All right. Bueno, gracias.